En un almuerzo de camaradería realizado en el Club Naval de Valparaíso, la Asociación Nacional de Agentes de Naves de Chile, ASONAVE, celebró su 25º aniversario. En esta solemne ocasión, se distinguió al agente de naves Miguel Bascuñán Sfeir, uno de los socios que es todo un emblema, por su destacada labor gremial de presidente del Consejo Local en Antofagasta y como representante de una centenaria agencia de naves en el norte del país. Antofagastino, agente naviero de Antofagasta de toda la vida, y represento a la agencia naviera Miguel Bascuñán Pavés S.A., que llevamos en el rubro marítimo alrededor de 100 años. Y en el norte de Chile no nos hemos movido de Antofagasta a Mejillones, Michilla. Bueno, es un agrado estar acá en Valparaíso celebrando los 25 años de ASONAVE, que ha sido una asociación que nos ha agrupado a todos los navieros chicos y hemos defendido y hemos luchado por nuestros puertos, por nuestra ciudad y por los trabajadores portuarios, que ellos son la vida que le da a los puertos, son los trabajadores portuarios. En su discurso, el presidente de ASONAVE, Simón Mackenzie, al referirse a las aspiraciones que tiene el sector, destacó la necesidad de contar con una ley general de puertos, la participación de las municipalidades en la actividad portuaria y la regulación de tarifas más equitativas. Estamos muy, muy preocupados hoy en día por encontramos una tarifa, la tasa de uso portuario, que no vemos el origen ni la racionalidad detrás de ese costo, y probablemente hay que mirar a fondo qué sucede con esa tarifa y por qué no se está invirtiendo en la construcción de áreas abrigadas para aumentar nuestra capacidad portuaria en Chile. Lo que más nos preocupa en este minuto es la tarifa TUP, que es conocida como TUP, que es una tarifa que se cobra fundamentalmente a las naves extranjeras y que cuyo origen era para crear aguas abrigadas en el país. Y lamentablemente han pasado ya 17 años prácticamente y se han recaudado entre 600 y 1.000 millones de dólares en los 10 puertos estatales y no hemos visto que se haya invertido un solo céntimo en la creación de aguas abrigadas. Y respecto a esta tarifa TUP, ¿de quién es la responsabilidad de transparentar y de invertir y dar cuenta? Bueno, la responsabilidad de transparentar esta tarifa es de las empresas portuarias, del SEP, que es su superior jerárquico, y sin duda del Ministerio de Economía y de Hacienda, que son los que recaudan finalmente todas estas plata y que no sabemos qué destino se les ha dado. En la actualidad, ASONAVE está compuesta por 15 agencias de naves que cuentan con 98 oficinas a lo largo del país, que han debido enfrentar los difíciles desafíos de la competencia global y han sabido salir adelante a fuerza de innovación y de audaces iniciativas como la internacionalización de sus actividades. Es efectivamente un mecanismo que te permite de alguna forma aprovechar ciertas oportunidades y ser menos sensible a variaciones locales, ¿no? Nos obliga a ser más creativos, nos obliga a ser más inteligentes a la hora de tener modelos de negocio más robustos, ¿no? Son años intensos, la industria está cambiando, es dinámica, el papel de ASONAVE es fundamental en una industria que está siempre cambiando y dinámica, está sujeta a un montón de desafíos. Tener estas instancias son sumamente importantes y la asociación está acá para quedarse y va a seguir. Cuando uno está en el ámbito marítimo siempre parece que fuera complicado y que fuera lo peor, pero ya tenemos tanta experiencia que siempre hay otro mañana y siempre salimos adelante. El que empresas independientes participen en bloque defendiendo su concepto y sus ideales, creo que por supuesto es un concepto muy importante y eso es lo que hace ASONAVE. Es muy difícil, hay que competir con gente muy grande. Hoy día los actores son cada vez menos y más grandes todavía. Pero nosotros siempre tenemos que buscar cómo crecer en armonía con los actores que existen en el sistema y buscar cuáles son nuestros nichos, porque siempre van a haber nichos y oportunidades y nunca renunciar a crecer.
Asonave se ha preocupado tanto a nivel local como nacional, interviniendo ante las autoridades, tanto las autoridades políticas como las autoridades nacionales, llámese la PDI, la autoridad marítima, ¿ya? De mantener siempre, digamos, una excelente relación para poder funcionar en la mejor forma y así apoyar al engrandecimiento del país en la forma económica y comercial. Sobre la presencia de Asonave en el mercado, cabe destacar que en la actualidad alcanza al 36% de los buques que recalan en Chile, porcentaje que sube al 62% en el caso de los buques tanque y al 86% del agenciamiento de los buques frigoríficos.